aquí quedaba la estación del Cairo, aquí llegaba lo que llaman el tranvía en su época, que era en rieles. Alguien dice, pues así curiosamente, que si destaparan todas estas calles habría una acidez hidrúrgica, porque todos los rieles quedaban tapados por el cemento. Y en la estación de Cairo había otra estación que era la de Aranjuez. Pero con la gente de Aranjuez venía ya el tranvía lleno, cuando el tranvía llegaba acá, la gente se subía, pero ya subía demasiado lleno. Y estamos hablando de una época en que todas las calles eran sin pavimentar o mal pavimentadas, y había mucho barro. Y la gente andaba descalza y los pies o los pequeños zapatos que usaban, que eran cotizas, se embarraban y embarraban el piso del tranvía. Ah, llegaron los Bermejos. Los Bermejos eran gente patirroja. Entonces era un escándalo y a veces no los dejaban entrar. Entonces mucha gente aprovechaba y subía hasta el parque a cogerlo vacío. El edificio que estamos viendo aquí al frente, que es bastante grande, inmenso, era originalmente el Teatro Aranjuez. Mi madre trabajó en ese teatro. Mi madre trabajó en la confitería del teatro. En esa época las crispetas, las gaseosas, era la venta mayor, sobre todo en épocas donde había una gran temporada de cine. Las temporadas de cine más fuertes eran sobre todo en Semana Santa, que presentaban El Mártir del Calvario, Genoveva de Brabanti, o presentaba Marcelino Pan y Vino, se presentaban películas de vaqueros, se presentaban películas de carácter histórico como Quo Vadis, Ben-Hur, eso era un lleno completo. En Medellín existió una cosa que llama Guía Moral de las Películas, lo presentó un cura que sacaba una página del Colombiano. En el centro había una censura muy fuerte, entonces ¿qué pasaba? Mucha gente venía en el tranvía, se bajaban aquí para poder entrar a cine, porque aquí la censura no era tan aplicada. Hay muchas películas que eran censuradas en el centro, mucha gente las venía a ver acá. Decían que aquí había filas hasta de 2 cuadras, cuando la película era muy buena. Pues la entrada al teatro estaba llena de afiches de grandes actores, de los actores famosos de la época. Y donde quedaba hoy el D1 era el proscenio, y allá había una escalerita que subía uno al segundo piso. El segundo piso era el sitio elegante, y abajo en el sótano estaba la proyección. A un lado un teatro de cine, casi siempre, este no tuvo esa posibilidad, pero el Palermo sí, y el Laica, había alquileros de bicicleta y de revistas de aventuras, como El Santo, Calimán, El Llanero Solitario, Superman, etc. Entonces era, mientras la gente hacía la fila, alguien ponía uno a hacer la fila, uno le leía 2 o 3 revistas, o daba una palomita en la bicicleta y volvía ya cuando la fila estaba más cortica. Los teatros fueron acabando prácticamente por la invasión de los VHs, por la invasión de las películas filmadas para ver en casa, el VH, el CD y todo. Y uno de los actos de violencia más duros, que fue el último que cerró, fue el Palermo, porque la violencia también cerró muchos teatros.